Buen día, actívate desde casa en vivo. Bienvenidos a este espacio televisivo, espacio diseñado para que todos ustedes, amigos televidentes, realicen activación física en su hogar, en algún instante de su jornada laboral o en su vida cotidiana en estos tiempos de pandemia. Esta semana estaremos hablando de defensa física personal. Soy Verónica López Arellanos, les recuerdo que nuestra señal en vivo se origina en el estudio de TV UJAT, canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Nos puede sintonizar en el canal 35 del sistema de cable local y en www.ujat.tv. En YouTube nos encuentras como TV UJAT y UJAT.mx. Tenemos línea directa para sus preguntas o comentarios al 9933-5815-96. Hoy nos acompaña el maestro Rogelio Romero Arévalo, quien imparte los talleres de kickboxing y Muay Thai en el Centro de Fomento al Deporte. Él nos compartirá movimientos prácticos que podemos realizar en casa de defensa física personal. De igual forma, estará en entrevista con nosotros para platicarnos de esta gran actividad. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. A continuación, el alumno René Nieto Vázquez, José Alberto Sánchez Romero y la alumna Vivian Montserrat López Sánchez del Centro de Fomento al Deporte y el maestro Rogelio Romero nos muestran las rutinas prácticas que usted y su familia pueden realizar en casa. Así que espero ya estén listos. Maestro, le dejamos cámaras y micrófonos. Buen día compañeros, estimadas amigas y amigos. Estamos nuevamente aquí, les saludo con gusto, Rogelio Romero. Y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de esta disciplina, que es el kickboxing y el Muay Thai, en donde, bueno, pues podemos, todos ustedes podrán seguirnos y poder realizar alguna actividad física referente a esta disciplina, al mismo tiempo de que aprenderán algunas técnicas básicas de esta disciplina, de este deporte, el cual aprenderás a usar sus manos, sus piernas, sus codos, sus rodillas y, bueno, la parte de la defensa personal, que es importante. Sobre todo, activarse y, bueno, ponerse en práctica desde sus hogares. Vamos a iniciar con los jóvenes. Estamos aquí, nos acompañan alumnos de esta alma mater, en la cual, pues, nos mostrarán y serán los monitores para que ustedes puedan seguirlos desde casa y poder hacer su actividad física. ¿Empezamos, jóvenes? Bien, normal. Hacemos saludo, Kwai. Sodikap. Un saludo. Trotando en su lugar, vamos a empezar con un leve calentamiento suave. Un leve calentamiento suave, apenas levantando sus talones. Un muy leve calentamiento, eso es para que vayan lubricando sus articulaciones. Al tiempo que, bueno, se pone en proceso su circulación y su sistema cardiovascular. Manos a la cintura, parados, moviendo su cabeza al frente, parados jóvenes, moviendo su cabeza al frente. Hacemos un pequeño calentamiento. Es importante que su cabeza no se vaya hasta atrás, solo al frente y abajo, tocando el mentón al pecho. Eso es jóvenes, haciendo un no. Girando su cabeza del lado derecho al lado izquierdo. Eso es. Muy bien, esto nos permitirá que se vaya activando la circulación, que se vayan lubricando las articulaciones desde el extremo superior al extremo inferior. Tocando las orejas a los hombros, hacia los lados. Podemos iniciar el calentamiento de arriba abajo o de los tobillos a la cabeza. En esta ocasión empezamos del cuello hacia la parte de abajo. Es importante seguir un orden para que el cuerpo se vaya lubricando y calentando perfectamente. Haciendo círculos hacia un lado. No lleve su cabeza hasta atrás, solo en la parte vertical y hacia abajo. Eso es, al otro lado. Hacemos de 10 a 15 movimientos de cada uno de los que estamos mostrando para que se realice una buena lubricación en cada una de las articulaciones del cuerpo. Bien, manos a los hombros, moviendo sus hombros al frente.
7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, estirando los brazos, hacemos esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, manos al frente, hacemos sus codos hacia atrás, 1, 2, eso es, que se vayan estirando los músculos, 4, 5, 6, 7, 8, sueltos jóvenes, sueltos, acuérdense que es un calentamiento, es relajado, suave, sin tensión en los músculos, estamos calentando las articulaciones y empezando a estirar ligeramente los músculos, al frente, haciendo círculos. Estos movimientos deben de ser suaves, ligeros y continuos. Eso es. 10, 9, 8, 7, 6. Hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6. Manos al frente. Giramos su tronco, derecha a izquierda. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pies juntos. Vamos a tocar las rodillas por los lados, tratando de flexionar solo el tronco, derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, eso es, 1. Manos a la cintura, moviendo su cadera. Aquí movemos la cadera, solo la cadera, lado derecho, lado izquierdo, sin flexionar el tronco, solo su cadera. Al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es, 7. Un poquito más fluidos, jóvenes. 9, 10, 10, 9, 8, 7, eso es, 6, muy bien, hacemos círculos hacia el lado derecho, 2, 3, eso es, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6. Muy bien, manos a las rodillas. Hacemos flexiones de frente y levantamos. Venga, 1, 2, eso es, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6. Muy bien, arriba, manos a la cintura. Levantamos talones y puntas, contamos, 1, eso es, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, muy bien, a los lados, estirando sus talones a los lados, eso es, estirando los tobillos, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, muy bien, ahora sí, trotando suave, ya un poquito, ya despegando los pies, eso es como un trote, es un trote ahí en su lugar, levantando ligeramente las rodillas, despegando los pies del suelo, ya despegando las puntas, eso es, ya el cuerpo ya está en lubricación, ya sus articulaciones están lubricadas, empezamos ya el calentamiento de la parte cardiovascular, y en donde se nos puede agitar un poquito la respiración, pero pues es normal, no se preocupe, respiramos y nos sentimos agitados, soltamos, muy bien. Tocando el suelo con las manos, venga, 1, eso es, 2, abajo, 3,
Se nos estiran un poco los músculos de las piernas. 4, la parte lateral, la parte trasera. 5. 6. 7. Eso es. 8, abajo. 9. 10. Abajo, eso es. Trotando en su lugar. Hacemos palomas. Venga, tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, parados. Bien, jóvenes. Enviamos nuestras cámaras a Verónica. Recuerden, actívate desde casa en vivo. Línea abierta para sus preguntas o comentarios al 9933-581596. Después de una pausa promocional, platicaremos con el maestro Rogelio Romero. Él nos compartirá su experiencia en la práctica y enseñanza de movimientos y técnicas para defensa física personal. Regresamos. Estamos de regreso en Actívate desde casa en vivo, el espacio deportivo de nuestra universidad creado para ti. Les recuerdo nuestras múltiples maneras para vernos en vivo. Canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Nos puedes sintonizar en el canal 35 del sistema de cable local y en www.ujat.tv. Posterior al programa pueden consultarlo en YouTube, nos encuentras como TV UJAT y UJAT.mx. Tenemos línea abierta para sus preguntas o comentarios al 9933-581596. Está con nosotros el maestro Rogelio Romero Arévalo para platicarnos acerca de defensa física personal. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Buen día nuevamente, gracias a ustedes. Maestro, ¿podría decirnos qué es la defensa física personal? Sí, cómo no. Bueno, la defensa física es esas habilidades que las personas desarrollan para poder reaccionar ante un evento fortuito, inesperado, y que ponga en riesgo nuestra integridad física en el momento, ¿no? Esa es... alguna descripción un tanto técnica de la parte de la defensa personal y que, bueno, importante hoy en día por la diversidad que se está dando en nuestra cultura social, en donde lamentablemente las agresiones en la calle, en la parte cotidiana de nuestra vida, se han hecho más presentes, ¿no? Esto ha sido siempre, sin embargo, hay etapas en donde se incrementa un poco y otras etapas en donde afortunadamente aminora. Y es importante que las personas tengan entiendan el concepto y sobre todo que tengan el conocimiento y puedan desarrollar, aprender y desarrollar estas capacidades, ¿no? ¿A partir de qué edad es recomendable empezar a practicar defensa física personal? Fíjate que, bueno, yo tuve la oportunidad de empezar a practicar la defensa personal desde muy pequeño, desde los 8 años. Y bueno, ha sido un estilo de vida. Sin embargo, a partir del año 2000, cuando trajimos el deporte aquí en el estado como un deporte organizado a través de la asociación, tuve el honor de abrir la primera escuela para enseñar a los jovencitos. Y bueno, desde niños, desde los 3, 4 años, empiezan a aprender la defensa personal. ¿Por qué es importante en los niños? Porque esto les enseña a los niños la capacidad de defenderse. Hoy en día está muy de moda la parte del bullying, siempre ha existido, con otros nombres, pero en los niños les desarrolla su seguridad, su capacidad de reaccionar y sobre todo su autoestima. Las artes marciales como esta y todas las demás son formativas y bueno, hace que los niños adquieran seguridad en su persona y sobre todo que aprenden a hacer... a defenderse, entienden lo que pueden provocar, entienden el daño que pueden hacer y se tranquilizan, en pocas palabras, ¿no? Es importante entonces la práctica de la defensa física personal
por todas las situaciones que se presentan hoy en día, y como usted lo comenta, desde pequeños es de gran valor los niños puedan cuidarse por el bullying, entre otras situaciones que también se presenta en caso de mujeres, por el acoso, que es un tema pues de suma importancia y de cuidado para nosotras. ¿Cuáles son las diferencias en mujeres y hombres al momento de realizar defensa física personal? Fíjate que en la cotidianidad hay una diferencia en donde el agresor normalmente nunca se espera que la mujer reaccione. Entonces el agresor entiende que la mujer es débil, estoy hablando desde la perspectiva del agresor, y que es más fácil agredirla, asaltarla poder tener actitudes agresivas hacia una persona. Hablamos desde la parte verbal, física, psicológica, y que bueno, sin embargo, cuando las mujeres, desde a partir de las niñas, se acercan a aprender la defensa personal, incluso aquí mismo en nuestra universidad con las alumnas, lo primero que se les fomenta es precisamente la reacción. El agresor cuando agrede a una mujer y la mujer reacciona inmediatamente, ya sea gritos, golpes, distracciones, hay muchas técnicas y métodos para defenderse. Cuando la mujer reacciona, el agresor se sorprende. ¿Por qué? Porque no espera esa reacción de la mujer, no espera la reacción de la niña, espera que la mujer se quede callada y que pueda transcurrir la agresión sin que pase nada y pueda retirarse el agresor. En este caso, lo que se les enseña a las niñas y mujeres es precisamente reaccionar inmediatamente, y eso dará segundos vitales para poder reaccionar, huir, gritar y que pueda recibir la ayuda, en este caso la ayuda necesaria para evitar la agresión. Es importantísimo precisamente la reacción inmediata. Entonces, es como un trabajo psicológico también por parte de las mujeres que practican defensa física personal. Sí, y sobre todo en la práctica, en el aprendizaje y la práctica, eso las hace actuar inmediatamente, actuar por reacción inmediata, sin tener que pensar en cómo se va a defender, sino cuando ya tiene adquiridas las habilidades y las practica cotidianamente a través de nuestras clases, entonces eso la hace expedita para reaccionar, ¿no? Entonces, maestro, cuando usted enseña este tipo de prácticas de defensa física personal, ¿cuáles son los principios que le proporciona a sus alumnos para poder creando en ellos esta mentalidad de defensa al momento que son agredidos? Pues más que todo es la práctica, la enseñanza de las habilidades idóneas para la defensa personal, para la técnica. La práctica de la técnica, el Muay Thai Kickboxing es una técnica que se identifica mucho con la cotidianidad de la defensa personal. Es una disciplina muy encaminada hacia saber ocupar las extremidades del cuerpo, manos, codos, rodillas, piernas, abrazos, zafarse de agarres, que eso es lo que normalmente sucede cuando a uno lo agreden en la calle. Y bueno, es importante desarrollar estas capacidades, y eso hace que las personas, tanto mujeres como hombres, puedan tener la reacción correcta y evitar precisamente las agresiones. ¿Qué grado de complejidad tiene la práctica de defensa física personal? Yo creo que ninguna. Cuando se acerca el alumno, las habilidades se van desarrollando de acuerdo a las capacidades personales de ese alumno, que tiene un interés por la práctica del deporte. Lo más importante es que al inscribirse pues tienen el gusto por aprender la disciplina, y eso, bueno, facilita las cosas, ¿no? Se les enseña a desarrollar las capacidades conforme va pudiendo. Es decir, hay personas que cuentan con una coordinación inmediata, hay personas que se les desarrolla la coordinación a través de saltar la cuerda, ejercicios específicos para desarrollar su coordinación, que eso les va a permitir tener un mejor desenvolvimiento y desarrollo de las capacidades y de las técnicas que va a ir aprendiendo. Es decir, que cuando tire un golpe no se le traben los pies, que pueda avanzar y que pueda tirar sus golpes
y defenderse con las técnicas correctas para que a lo mejor en la defensa no se vaya a caer y vaya a ser peor y el agresor pues se venga sobre él. O que en la reacción de quitar un golpe y poder hacer otro golpe o poder defenderse con otra técnica, no tenga el cimiento o el balance correcto y se pueda tropezar y caer. Y entonces el agresor lo ocupe para defenderse o para atacar. Entonces, la complejidad es relativa. Sin embargo, lo que se trata es de desarrollar las capacidades físicas especiales y específicas de cada alumno. Entonces, esos serían los aspectos de importancia al momento de practicar defensa física personal. Los movimientos, las técnicas, algún otro dato, maestro, para los alumnos al momento que usted enseña deportes como Muay Thai, kickboxing. Sí, es sobre todo la parte que platicamos al principio, ¿no? La parte de, hablando netamente de reacción, de defensa personal, es la reacción inmediata. Importantísimo, y sobre todo en las mujeres y las niñas, es la reacción inmediata. Eso es fundamental, es decir, desde pegar un grito ensordecedor al momento, desde hacer un golpe a los oídos, solo hacer esto aturde al oponente. Solo picar los ojos aturde al oponente, solo golpear algunas partes vulnerables aturde al oponente, o solo gritar y decir, aléjate, salte. O sea, eso hace que el oponente o el agresor en este caso diga, ay, ¿qué pasó? Y en esos 2-3 segundos que suceden, pueda escuchar a alguien más, la persona le dé tiempo para correr, porque la defensa personal también es quitarse del momento cuando no puedo hacer nada. Es normal que las personas digan, bueno, y si trae una pistola, si trae un cuchillo, bueno, pues igual y no puedo hacer nada, ¿no? La defensa personal es meditar y decir, ¿qué puedo hacer? Y si no lo puedo hacer, pues no me arriesgo, ¿no? Eso, sí. Eso es fundamental. ¿Cuáles son las palabras que usted utiliza cuando recibe a niñas y quieren aprender defensa física personal? Bueno, es parte del lenguaje que se utiliza es muy relativo, ¿no? Es nuestros ejercicios, por ejemplo, en las niñas y los niños, hablando en general, es lúdico, ¿no? O sea, el sistema es lúdico netamente, más en los niños, ¿no? Tienen que aprender a desarrollar sus capacidades físicas, sus capacidades psicomotrices, pero a través de algo que les motive y que los estimule, como es el juego, como es pues las mismas relaciones y que todo vaya encaminado al desarrollo de esas capacidades, ¿no? Entonces, sí es el lenguaje es importante, es relativo y es pues fundamental, ¿no? Esa parte de decir, a ver, reaccionen inmediatamente, griten, salten, ¿ok? Muchas gracias, maestro Rogelio Romero, por esta entrevista. Nos vamos a un corte promocional y regresamos. La defensa física personal es un conjunto de habilidades técnico-tácticas encaminadas a impedir o repeler una agresión, realizadas por uno mismo y para sí mismo. También recibe otras denominaciones como autoprotección o seguridad personal. No obstante, estos conceptos tienen un ámbito mayor, donde destaca fundamentalmente el componente preventivo. Es momento de seguir observando técnicas y movimientos de defensa personal que usted y su familia pueden practicar desde casa, dirigidos por el maestro Rogelio Romero Arévalo, con los alumnos René, José y Vivian. Adelante. Bueno, ya estamos de vuelta. Vamos a iniciar con movimientos, los primeros movimientos, los movimientos básicos de esta disciplina, como aprender a poner la posición correcta de balance, cómo ejecutar los primeros golpes. Son los golpes más sencillos, sin embargo, son los más efectivos y los más rápidos. Entonces, sin más preámbulo, vamos con los jóvenes, que son los que nos están mostrando cómo se realizan las técnicas, cómo se hacen correctamente los movimientos y de los cuales pues ustedes nos podrán seguir desde sus casas. Empezamos, jóvenes, normal, posición de guardia, cunchum, sub, moviéndose. Esta es una posición en la que adquirimos balance del cuerpo para defender o para atacar. Es una posición en la que, si se dan cuenta, los pies no están exactamente en línea uno tras de otro, están ligeramente abiertos a la altura de los hombros para poder darle un mayor balance al cuerpo.
La posición de guardia de nuestra disciplina es los dos manos al frente. Enseñamos las partes laterales de las manos, no mostramos esta parte, no mostramos la parte de acá, simplemente mostramos los codos rectos hacia abajo. Esto nos ayuda a proteger la parte del cuerpo y de las costillas y bueno, nuestras manos a la altura de nuestros pómulos. Una mano va más al frente y una mano más atrás. Esto es para tener la posición correcta para defender o para atacar. Entonces, de esta posición, que es la posición básica de balance, vamos a empezar nuestros movimientos. Si se dan cuenta, los jóvenes se están moviendo al frente y atrás. Esto nos hace estar más ágiles, tanto para ir al frente, para atacar o para ir hacia atrás. O incluso salirnos de la línea de ataque e ir hacia uno u otro lado. ¿Listos, jóvenes? Empezamos. Vamos a hacer movimientos básicos. Empezamos con el golpe de frente. Golpe de frente. Hacemos al frente. El movimiento es ligero. Vamos a empezar a hacer el movimiento suave, ligero. Acuérdense que la técnica se aprende lenta. El aprendizaje de la técnica es lento. Y posteriormente se adquiere la velocidad, la fuerza y todo lo que conlleva el golpe. Recuerde, una parte fundamental, lo que pega del golpe, de todos los golpes, es la parte del puño. Son estos dos nudillos principales. Cuando yo pego el golpe, no golpeo con todo el puño. ¿Por qué? Porque aquí tiende a que la muñeca se pueda doblar, a que se pueda hacer esto. Entonces, lo que pega del puño son los dos nudillos principales que están en línea con el brazo. ¿Está bien? Entonces, hago el movimiento y tiro. Hago el movimiento y regreso. Es importante que solo estire el brazo y regrese la mano. Estiro el brazo y regreso. Estiro el brazo y regreso. Doy el golpe y regreso. ¿Listos? Empezamos. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10. Suave. Si se da cuenta, es un movimiento. El cuerpo no deja de estar en movimiento. Estoy en acción, estoy activo. Todo el movimiento, hago el golpe y sigo moviéndome. Voy con mi golpe de atrás. El cuerpo debe girar completamente para hacer el golpe de atrás. Venga, 1, 2, eso es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, hacemos doble golpe, 1, 2, acuérdese, pego uno y el otro regresa para que pueda salir el siguiente golpe. Venga, 1, eso es, 2, al frente, 3, 4, 5, 6, esto es un movimiento muy práctico, 7, 8, 9, es muy sencillo, 10, pero muy efectivo, 10, 9, 8, 7, 6, eso es, 5, sub, venga, moviéndose, eso es, suave, moviéndose, venga, trotando en su lugar, lo vamos a combinar con movimientos de fuerza, venga, haciendo sentadillas, 1, 2, 3, abajo, 4, 5, 6, trotando, 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 7, hago las sentadillas, hasta abajo, sigo trotando, 8, 9, 10, bien, parados, posición de guardia, conchón, sub, eso es, venga, muy bien, hacemos golpe con su rodilla al frente, es un golpe que va con la rodilla y regreso, o el golpe con la rodilla y regreso, es importante que estire la cadera, así como lo va a ver con los jóvenes, venga, uno, fíjese cómo la cadera va hacia el frente, la rodilla es con la pierna de atrás, venga, dos, eso es, tres, cuatro, 5, 6, gira, 7, gira, 8, a mí, 9, hacia mí, es un golpe que se pega aquí, 10, es un golpe que va con la 10, 9, 8, eso es, 7, 6, 5, eso es, 4, sub, lo hacemos con la pierna del frente, venga, 1, 2, 3, muy bien, 4, 5, 6, 7, bien, sub, suave. Aquí trabajan las piernas, en este movimiento trabajan las piernas, al mismo tiempo que aprende cómo poder utilizar un golpe en una distancia más cerca, ¿está bien? Vamos a hacer la patada de frente, que es suave, al frente, levantando mi pierna, al frente, levanto mi pierna, al frente, es levantar la rodilla,
y empujar. ¿Está bien? Con la planta del pie pego la patada, es hacia el frente. No es hacer levantamiento hacia arriba, es levanto y empujo. Venga, uno, dos, eso es, tres, cuatro, cinco, la dirigimos al estómago, seis, sin embargo esta patada se puede hacer a la cara, siete, gira, ocho, gira, gira hacia acá, nueve, aquí la trabajamos, diez, pega, pega, nueve, ocho, siete, eso es, seis, cinco, puede usar sus manos, cuatro, eso es, sub, trotando en su lugar, venga, trotando en su lugar, trotando en su lugar, hacemos sentadilla, uno, venga, eso es, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, sub, 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 en guardia, hacemos doble golpe, uno, dos, y la patada de frente. Podemos hacer muchas combinaciones que nos hace estar en movimiento y practicar los golpes. Venga, uno, eso es, dos, tres, muy bien jóvenes, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, sub, sub, hacemos patada de frente. Empiezo con la patada de frente. Uno, dos, tres. Invertimos el movimiento. Venga, uno. Primero la patada. Uno. Uno, dos, tres. Dos. Tres. Venga, jóvenes. Eso es. Cuatro. Eso es. Cinco. Seis. Siete. Sub. Sub. Eso es. Muy bien. Hacemos golpe con su codo. Utilizando el codo de frente, fíjese el movimiento. En estos movimientos, la fuerza que se le da a este golpe es con el giro de la cintura. Esto es lo que hace la cintura sin el golpe. Esto, al momento de tirar el golpe, únicamente baja la mano, floja su mano, no necesita estar tensa ni fuerte. Hago este movimiento, ¡pum! Es un movimiento muy efectivo, se usa a una corta distancia, que en el siguiente bloque lo vamos a ver cómo pueden utilizar este tipo de golpes para zafarse de algún agarro, para defenderse en una distancia cuando alguien está muy cerca de ustedes. Hago el movimiento, uno, nada más esto, pasa lateral de aquí, acá y regresa la mano, venga, uno, eso es, dos, muy bien, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, muy bien, la mano de atrás, venga, 1, 2, eso es, 3, muy bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sub, 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 hacemos el doble golpe con su codo, izquierda, derecha, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso es, 7, 8, 9, 10, 10, muy bien, trotando en su lugar, hacemos sentadilla, 1, eso es, 2, 3, 4, 5, vamos combinando los ejercicios, 6, con movimientos de fuerza, 8, eso es, 9, 10, bien, normal, sub, posición de guardia, eso es, sub, muy bien, hacemos doble golpe y rodilla al frente, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, descanse jóvenes, descanse, muy bien, esos son nuestros ejercicios, técnicas de golpes que podemos ir combinando con ejercicios físicos para mantener tanto la técnica como la parte física muscular en donde vamos agarrando fortaleza y técnica. Es importante mantener esa secuencia. Muchas gracias, regresamos con Verónica.
Recuerden, estamos en Actívate desde casa en vivo. Nuestras múltiples maneras de vernos. Canal 35.1 de Televisión Digital Terrestre. Nos puedes sintonizar en el canal 35 del sistema de cable local y en www.ujat.tv. Línea abierta para sus preguntas o comentarios al 9933-5815-96. Nos vamos a un corte promocional. Estamos de regreso en Actívate desde casa en vivo, el espacio deportivo que nuestra alma mater ha hecho posible para que te actives físicamente en la comodidad de tu hogar. Les recuerdo que nuestra línea telefónica continúa abierta para sus preguntas o comentarios al 9933-581596. El maestro Rogelio Romero Arévalo, el alumno René José y la alumna Vivian Montserrat del Centro de Fomento al Deporte continuarán mostrándonos prácticas básicas que pueden realizar en sus casas para ir creando y fortaleciendo el hábito de la actividad física, incluida también en movimientos de defensa personal. Maestro Rogelio, vamos con usted. Muchas gracias, Verónica. Bueno, amigas y amigos, entramos a la parte que a mí más me gusta, que es la parte de poner en práctica lo que hemos visto. Algunos movimientos básicos, pero ponerlos en práctica, bueno, es lo que ayuda a desarrollar las capacidades, tanto ofensivas como defensivas. Y bueno, pues es la parte que a mí más me atrae. Vamos a trabajar con nuestros alumnos y compañeros cómo reaccionar y cómo poner en práctica esos movimientos que usted vio en el bloque anterior. Vamos a empezar, jóvenes, pongan su guardia, trabajan ustedes dos, ponga la guardia moviéndose, tirando doble golpe, defendiendo doble golpe, uno y uno, venga, tiempo, eso es, si se fija cómo defiendo los golpes, siguiendo la trayectoria de la parte del oponente y simplemente desvío el golpe, no detengo el golpe. Es importante saber eso con certeza, porque los golpes es más difícil detenerlos que desviarlos. Si desviarlos, solo se desvía la trayectoria. Más suave, jóvenes. Eso es, suave, eso es. Este es un ejercicio que se puede hacer en casa, simplemente estirando los brazos en forma de golpe y desviándolos. Si se da cuenta, los jóvenes no bajan sus manos de donde las tienen, porque es importante mantener las manos arriba para poder defender. Es más rápido defender de la posición ahí y solo hacer un movimiento lateral que tener que levantar la mano y hacer el movimiento lateral. Muy bien, eso es. Hacemos rodilla al frente, descanse, trabaje con él. Ahí, aquí, trabaje con él. Haciendo la rodilla al frente, al estómago, desviando la rodilla, eso es. Desvíe la rodilla, eso es. Eso es. Muy bien. Aquí ponemos en práctica el golpe con su rodilla, que es un golpe muy efectivo, es muy sencillo y realmente el aprendizaje es muy fácil. Es levantar la rodilla y, si se da cuenta, los jóvenes empujan con su cadera, empujan hacia el frente el golpe con su rodilla. ¿Cómo lo desvío? Así como lo están haciendo ellos. Solo siguiendo la misma trayectoria del golpe con su rodilla o de la rodilla, y desvío el movimiento. Aprovechando la inercia que trae la persona cuando me da el golpe con la rodilla, solamente sigo su inercia, no la detengo, solamente la desvío para que me sea más fácil la defensa. Eso es. Puede hacer movimientos 10 y 10, 1 y 1, como lo están haciendo ellos. Puede hacer 5 movimientos uno, 5 movimientos el otro, y hacemos un total de 20 o 30 movimientos y podemos cambiar de ejercicio. Descanse, Vivian. Trabaje con él. Hacemos patada de frente al estómago, ya sabe cómo desviarla. Eso es. Venga, muy bien. Eso es. Suave, eso es. Fíjese cómo los jóvenes mantienen sus manos arriba, mantienen sus manos levantadas, únicamente bajan el brazo en forma circular, del codo hacia abajo, para desviar. Si se da cuenta, en todos nuestros movimientos no hemos estado deteniendo golpes o parando golpes. Hay técnicas que lo permiten, sin embargo, la parte más sencilla
es esta, es desviar el golpe del oponente. ¿Cómo lo desvío? Permitiendo la misma trayectoria, permitiendo la trayectoria que trae, aprovechando su inercia y solamente desvío el golpe para que se vaya hacia otro lado y no impacte en mi humanidad. ¿De acuerdo? Es un ejercicio que le permite adquirir fuerza en las piernas, es una técnica muy sencilla y les quiero decir que esta, la patada de frente es la patada más sencilla, la más rápida y es la más efectiva. En este caso la hacemos al estómago, conforme va haciendo la práctica y el desarrollo de las habilidades podemos hacer este mismo tipo de patadas a la cara para a lo mejor hacer un mayor, una mayor defensa. Muy bien, descanse. Descanse, trabaje con él. Sub, eso es, sub. Hacemos el golpe con su codo, el de frente y el de atrás. Puedo hacer uno y uno, uno, dos y uno, dos. Tiempo, venga. Eso es. En este movimiento debe tener mucho cuidado porque el codo es un golpe muy efectivo y como no hay, en la parte del hueso del codo, no hay músculo o carne que divida, que cubra el hueso de la punta del codo, entonces es normalmente los codos son muy efectivos. Hablando de defensa personal, es una de las herramientas más efectivas cuando recibimos una agresión que incluye el abrazo, que incluya abrazo o que incluya la sujeción de nuestra humanidad de cerca, es cuando podemos utilizar los codos. Eso es. Muy bien, descanse. Agárrame aquí. Venga, abrázame, abrázame. Este es un movimiento hablando netamente de defensa personal en donde normalmente las agresiones son aquí, o se abraza al oponente, y es cuando puedo utilizar mis codos. Abrázame. Mire, puedo utilizar el codo tanto para hacer esto o incluso para soltarme. ¿Está bien? Puedo hacer golpes con codos. No lo quiero hacer aquí a la cara porque es peligroso. Sin embargo, puedo usar los codos para golpear o para retirar. Con el codo, mire, bam, retiro a la persona. Si me abraza, con el codo hago esto. ¿Está bien? El codo, sus codos son una herramienta muy importante hablando de defensa personal. ¿Está bien? Trabajen ustedes dos. Trabajé con él. Sub, sub. Trabaje el movimiento. Doble golpe y la patada de frente al estómago. Haciendo los movimientos. Eso es. Desvíe la patada. Eso es. Desviando la patada. Estira los brazos y estira su pierna. No es requerido como ejercicios de activación física que entienda o que sepa exactamente la técnica como debe hacer. Sin embargo, es importante que estire completamente los brazos y que estire completamente su pierna. Que no se mantengan las rodillas flexionadas. Esto le dará soltura y aprendizaje para tener una mayor coordinación en sus movimientos. Combinamos los golpes del tren superior con el tren inferior para precisamente tener esa coordinación y esa habilidad para poder defenderse de cualquier ataque. Es importante en la defensa personal que el cuerpo tenga soltura y esa soltura solo la adquiere el cuerpo a través de la práctica. No quiere decir que el cuerpo no pueda reaccionar, sin embargo, cuando estos ejercicios se practican y se ensayan, entonces, el cuerpo adquiere instintivamente movimientos de defensa personal que pueden surgir en el momento que más lo necesitemos. ¿De acuerdo? Descanse. Trabaje con ella. Vivian, trabaje con él. Sub, muévase. Hacemos los codos y su rodilla. ¿Está bien? Los dos codos y su rodilla. Puede combinar codos, codos y la otra rodilla, alternando sus rodillas. Venga, tiempo. Vaya. Uno, dos, alternando, eso es. Venga. Uno, dos, alternando. Giramos el tronco, trabajamos la cintura, trabajamos las piernas y esto nos permite estar activos. Estos ejercicios en sí son ejercicios que nos van a permitir, aparte de la soltura, aparte de la coordinación de los movimientos y el poder agarrar, tener instintivamente los movimientos de defensa, nos permiten trabajar los músculos. Nos permiten trabajar la parte de fuerza, porque al levantar y empujar la rodilla al frente, trabajamos la parte del abdomen. ¿Está bien? Es soltura, mucha soltura, es suave, es trabajar, uno, dos, girar la cintura. Si se da cuenta, gira la cintura. En cada movimiento con su codo, están girando la cintura.
En cada movimiento giran su cintura, empujan la cadera hacia el frente, trabajo las pantorrillas, trabajo la pierna y trabaja la pierna que se levanta. Muy bien, descanse. Trabajo con ella. Sub. Haciendo golpes. Solo golpes. 1, 2, 1, 2. Venga. Tiempo. Eso es. Regresamos al movimiento básico. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. ¿Está bien? Estiro mis brazos. Importante. Estirar todos los movimientos que hacemos. La recomendación es estirar la extremidad que estemos usando. Si son golpes, estirarlos completamente al frente. Si son las piernas, estirarlas completamente al frente. ¿De acuerdo? Esto nos permitirá tener la soltura y la coordinación necesaria. Descanse, jóvenes. Muchas gracias, jóvenes. Ha sido un placer estar con ustedes. Y bueno, estos son nuestros movimientos para y recomendaciones para la defensa personal y los ejercicios de nuestra disciplina, el Muay Thai Kickboxing, a la cual les invito a que lo practiquen inmediatamente. Muchas gracias. Regresamos con Verónica. La actividad física mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión. Aumenta la autoestima y proporciona bienestar psicológico. Agradecemos al maestro Rogelio Romero Arévalo, al alumno René Nieto Vázquez, José Alberto Sánchez y a la alumna Vivian Montserrat López Sánchez del Centro de Fomento al Deporte esta participación activa y eficaz en este día, mostrándonos estas prácticas de defensa física personal. Muchas gracias, alumnos y maestro. No olviden consultar este contenido en YouTube, TV UJAT y UJAT.mx. En el próximo episodio de Actívate desde casa, continuaremos abordando el tema defensa física personal. También les estaremos presentando por parte de los maestros de Centro de Fomento al Deporte ejercicios para fortalecer el hábito de una activación física adecuada en las actividades diarias y más movimientos y técnicas que nos ayudarán a cuidar nuestra integridad física. Por esta ocasión me despido, soy Verónica López Arellanos, esto fue Actívate desde casa.